Bueno, mucho gusto, don Mauricio. La entrevista es para conocer la importancia del cementerio en la sociedad y aquí en el municipio de Soyapango. Es importante porque sirve para darle cristiana sepultura a los cadáveres de las personas que mueren, pero también tiene un papel importante en la sociedad de Soyapango. Cuéntenos sobre su experiencia aquí en el cementerio. Yo vine acá en el año 99. Ah, en el 99, sí. Cuando yo vi esta cuestión, no había arca administrativa, sino que lo que había nada más era una morgue. Se llamaba morgue. Como ya era las morgues pasaron a ser obsoletas debido a la creación de, del Instituto de Medicina Legal. Morgue, y se encargó ya de recoger todas las personas que fallecieran, nada en la calle, porque cualquier motivo no se le pudiera dar a cristiana sepultura de inmediato. Entonces ya las morgues en los cementerios municipales pasaron a desuso. Ya solo medicina legal es la hora en la que recoge, almacena cuerpo y los entrega. ¿Cuántos años? Usted tendría 99, no, tendría 22 años. ¿Verdad? 22 años. 22 años, sí, sí. Y cuéntenos cómo ha cambiado en ese tiempo el cementerio y cuáles son los servicios que ofrecen. Nosotros veníamos, no había una oficina, y como se supone que es una administración, teníamos que ver la manera de hacerla. Entonces lo que se hizo fue que aquí lo ocupaba para meter chatarra, ¿no? Entonces hicimos una media oficina, tenemos un escritorio, y como no teníamos computadora, empezamos a llevar a más apuntes, ¿no? Las cuestiones, en libros, porque no había registro aquí. No tenían archivos. No había registro, no había nada. No había nada, sí. Entonces empezamos a tratar de llevar ya un control y empezar a crear expedientes de cada información y llevar ya registros, debidamente, tanto como terminar la ley de cementerio. Aparte de eso, como la zona de sepulturas era sucia, era embutada, un montón de ripio, que un montón de albañiles particulares que se han trabajado acá, iban desechando, no lo sacaban, sino que ellos lo iban haciendo. Todo el ripio así. O sea que estos albañiles que están aquí no trabajan para la alcaldía, sino son privados, ellos son personales. Personas particulares que vienen y dicen a la persona, al usuario, miren, nosotros le podemos dar un cuidado especial a interesante. Las plantas, limpiarlas todos los días, regárselas, tenerle los jardines bonitos, pero ya es una cuestión privada, ¿no? La alcaldía da un servicio, pero es un servicio general. Ellos ya le dan un cuidado, como digamos, más enfatizado en determinada sepultura. Entonces usted trabaja en el área administrativa, ¿verdad? Sí, el área de ¿Y los archivos más antiguos que tiene, de qué año son? Piense que los archivos, nosotros vamos a llevar archivos, como le digo, a partir de 99. En 2000, en adelante, empezamos a organizarnos. Del 2000, que ya se fue haciendo una ficha ya más formal, ¿verdad? Y solicitamos una documentación a la alcaldía, que nos mandaron copias de títulos antiguos. O sea que la alcaldía tiene más archivos del cementerio. No, ellos solo tienen copias de títulos cuando la perpetuidad. Sin embargo, creaban grandes vacíos en esos títulos, porque no eran muy específicos. No son muy específicos, de hecho, a la fecha. Los que empezamos a extender ya del 2000 en adelante, sí, ya son más específico, ya hablan de, porque había otro problema, que las sepulturas no estaban censadas. Interesante. Era solo un relajo, así no había nada, o sea, fue una aventura. Sí, tienes razón. Que no había nada, entonces lo que primero que hicimos fue sacar el censo, levantar el censo, enumerar las cruces y agarrar los datos de cada cruz, las que tenían, las que no, solo las numerábamos, y sacábamos ya la información catastral. Entonces, luego, para tratar de confrontar lo que habíamos levantado el censo con la documentación, solicitamos copias de títulos, lo que tuviera la alcaldía. Solo nos mandaron esas copias de títulos, sin embargo, los títulos que entregaban en ese entonces, solo los entregaban allá administrativamente, hacían el proceso.
pero no venían a hacer una inspección y decir bien, una inspección formal, sí. Sino que prácticamente la gente lo pagaba y les extendía en el título y eso les daba un derecho en el cementerio. Y no especificaba las colindancias, no les especificaba mayor cosa. Sí. Entonces los títulos carecen de la información, de la ubicación, eso. Tienen unos grandes vacíos. Y nosotros hemos tratado de irlos enmendando, con el tiempo, de ir controlando qué título le corresponde a esta sepultura y así, como pasa el centro. Ordenar el espacio, sí, ¿verdad? Hacerlo como más sistemático, ¿verdad? Más sistematizado. Ajá. Y determinar quiénes eran los propietarios. En el caso de los que tenían propiedades a perpetuidad, los que son temporales, que es la reserva municipal, ¿verdad? Los que van a 7 años, pues ver quiénes pagaban y quiénes no pagaban para poder recuperar el espacio. Y sobre la historia del cementerio, ¿qué sabe? ¿Más o menos en qué año se fundó? Pues fíjense que... ¿Qué conoce al respecto? No tiene fecha. Yo averigué por medio de un señor que se llamaba Ricardo. Sí. Ricardo Hernández. Ricardo Estupiñán, algo así. Estupiñán Hernández, así era el nombre de él. Sí. Este señor era de los que crecieron aquí, ¿verdad? Ya era un anciano. Sí. Y me contó de que el cementerio fue de una familia de terratenientes de aquí, de Solapango, de este predio. Sí. ¿Y cuál era el apellido de la familia? Era Rivera. Rivera, sí, yo creo que encontré un cementerio de apellido Rivera, perdón, una tumba de apellido Rivera por ahí. Entonces ellos empezaron a enterrar acá solo a su familia. Entonces los colonos, ¿verdad?, que no tenían a dónde enterrar a sus fallecidos, cuando vieron sepulturas en esta zona, empezaron también ellos a enterrar en los alrededores de las... ¿Y eso más o menos en qué año fue que la familia...? Él me dice, el señor, Ricardo, fue como a inicios del siglo XX. O sea, 1900... A finales del siglo XIX. Del 19, 1800. 20, interesante. Entonces, porque la sepultura que nosotros tenemos registro más antiguo es de 1902. Esa es la más antigua. Que es precisamente de uno de los Rivera. ¿Y la tumba tiene una arquitectura bonita o es así como bastante...? Tiene un mausoleo. Es un mausoleo. De estructura antigua. Interesante. ¿Qué clase de tumbas tienen ustedes aquí? ¿Cómo las clasifican? Porque yo estaba viendo que hay unos que les llaman nichos aéreos. Ahora usted me acaba de mencionar que está el mausoleo. ¿Qué otro? ¿Cómo las clasifican? Va, la sepultura la clasifica la ley. De cementerio. De cementerio, interesante. Determina que todo cementerio debe de haber puesto de primera categoría que corresponde a los puestos a perpetuidad, que le extiende el título. La familia que otorga el derecho de una manera permanente. Y luego está, los puestos temporales. En este caso sería una especie de segunda categoría. De esta segunda categoría usted puede derivar subcategorías también. Sí. ¿No? Serían puestos temporales, que son a 7 años. ¿No? Los cuales la alcaldía puede recuperar después de 7 años para tener como una reserva para estar brindando que van a presentar a futuro, salvo que las personas hagan una prórroga que determina la ley general de cementerios, de los puestos se sigue conservando, que sea 7 años. Pero si no, nadie los paga, entonces se les espera y se hacen los tratamientos. Y está la última categoría que corresponde a los pobres de solemnidad, que son las personas que no tienen quien sufrague los gastos de tratamiento, ya sea porque mueren en completo abandono, en los hospitales, en las localidades. Eso lo asume la alcaldía, ¿verdad? Se clasifica como pobres de solemnidad. Esos son gratuitos. Solemnidad, Ahora bien, dentro de la primera categoría están los mausoleos. El que da un título dice que un título es determinado a ser un puesto para mausoleos.
Claro, no es obligación hacer el mausoleo. Sí. Sino que también puede hacer solo nicho. ¿No? Solo nicho. Pero es un puesto para mausoleo, sí. Que el máximo lo que puede construir ahí es un mausoleo. Una especie de capilla. ¿No? Ajá. Así se clasifica. Y con respecto al espacio, ¿cómo es el cementerio para poder estar siempre brindando el servicio y no quedarse sin espacio debido a que siempre están como enterrando gente? ¿Cómo le hacen para poder solventar ese problema de quedarse sin déficit? Ajá. Vaya, nosotros tenemos que de alguna manera ser creativos. Uh-huh, sí. En ese sentido, por eso se hicieron nichos aéreos. Uh-huh. Ah, sí, sí. Interesantes. Y vimos la manera de cómo ya las informaciones hacerlas hacia arriba. Uh-huh. Pero luego nos pareció que no era muy práctico. ¿Por qué no les parecieron prácticos? Pues porque requiere demasiada logística. Ah, ¿no? Uh-huh. Y se requiere un montón de cosas para poder, incluso es más riesgoso estar subiendo alto. Ah, sí, tiene razón, buen punto. Entonces se implicaba más riesgo, más gastos, y le generaba más costos al usuario, como si es un servicio general. Sí. O sea, nosotros tenemos que ver la manera que los costos sean accesibles. Uh-huh. En base a eso también intentamos cuidar el servicio. Sí. Entonces, para poder paliar la demanda, lo que nosotros hicimos fue recuperar lo que ya va cumpliendo 7 años. Sí. Aquí cuando el usuario viene a solicitar un entierro, en el mismo momento que él viene a solicitarlo y se le da el pago, y firma la ficha, y queda notificado que el puesto va a 7 años. Que si después de esos 7 años ya no viene a pagar ninguna tasa municipal ni la prórroga, el puesto lo va a recuperar la alcaldía para la cultura. ¿Y con los restos del cadáver? Ahí vamos. Entonces, cuando ya pasa el periodo de 7 años, el cuerpo se descompone, toda la materia orgánica, ya solamente queda la osamenta. Sí. Lo que hacemos es la reducción de los restos. ¿Verdad que ya? Me ocupaba, digamos, 2.50 metros, ahora solo ocupa 50 centímetros. Entonces nosotros lo que hacemos es ese espacio lo recuperamos, como los 7 años, y lo hacemos de una profundidad suficiente para hacerlo una cosa colectiva, para que se entierra más de una persona. Más de una persona. Por lo tanto, hoy nosotros, en cada sepultura donde tradicionalmente se enterraba a una persona, ahora nosotros enterramos 6. Para poder, ¿verdad? Sí. De crecer para allá. Sí. Que es lo lógico. Sí. Y otra pregunta, me estaba usted hablando de la familia, ¿verdad? Rivera, que eran los terratenientes de esta zona y que eran los dueños originales del cementerio. ¿Qué otras celebridades o personas famosas habrán enterradas aquí en el cementerio? Pues de lo que yo conozco está, por ejemplo, dice una cosa que el señor Félix María Sandoval, que está aquí enterrado, es el mausoleo que está acá con una cruz. Ajá. La imagen ahí fue de los fundadores de la iglesia San Antonio. Parroquia San Antonio. Ahí tiene un padre bastante conocido aquí, de la querida. Sí, aquí lo enterraron. Ahí está, aquí nomás. Sí. También hay un futbolista, ¿verdad? Porque yo vi una estatua por ahí. Y está también en el ámbito deportivo, está Roberto Rivas, que fue jugador de la Alianza. Ah, ya. Lateral. Y que cuentan que tuvo problemas de lesiones, que ya no le iban a permitir jugar, que por eso él se decepcionó y tomó la decisión de suicidarse. No sabía eso. Lamentablemente. Interesante. Tenía diseño bastante futuro. Como comentarista hoy de esta época todavía comentan eso. Sí. Entonces también está un señor que fue alcalde. De verdad, de aquí de Soyapango. Sí, que se llamaba Machuca. Que fue
fue asesinado en el conflicto armado. Ah, la guerra. Sí. En los 80. Sí, en los 80. Lo asesinaron adentro de la alcaldía. Ah, dentro de la alcaldía. Ajá, sí. Aquí está también internado, ¿eh? Está también el Pato Puente. No sé qué, quién era el Pato. Ah, el boxeador. El campeón. Ah, de Centroamérica. De Centroamérica, sí. Los futbolistas históricos de la vida. También está enterrado. Es enterrado. ¿Algún político, algún político relevante? Pues que yo sepa. ¿No? Sí. Mire, y la otra pregunta, en la actualidad, ¿qué clase, qué grupo social diría usted que utiliza, hace uso de los servicios más del cementerio? Sí, pues como siempre, sí. El sector es comerciante. La mayoría que viene acá, pues, uh-huh. Realmente lo ocupa casi todas las personas. Sí, sí, porque yo he notado que de la sociedad. Sí, de la sociedad, sí, porque yo he notado que hay otros cementerios. Por ejemplo, estaba este que está por la colonia Bojan del Río. Me dicen que aquí abajo hay otro, ¿verdad? Entonces, no sé, no sé, a veces me da la impresión que como que los utilizara gente de estratos, de niveles económicos, sí, altos. Sí, nosotros realmente aquí atendemos la población de recursos más bajos, personas, sí, con salario mínimo, como le digo, sí, pequeños comerciantes, ¿verdad? Uh-huh. Trabajadores, sí, por su cuenta. Uh-huh. Y también vienen personas, ¿verdad? Con cierta, uh-huh, que tienen ya su puesto comprado ya hace años. Sí, sí, porque tienen su facilidad, de todo, ¿no? Sí. Pero el servicio general, sí, realmente lo ocupa la gente de, como le digo, de ingresos medio, sí, bajo. Ajá. Y ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con la ubicación del cementerio. Quizás inicialmente todo esto era una zona rural, pero hoy es una zona urbana. Sí. Más o menos, ¿cómo llevan eso los vecinos de la colonia de Guadalupe de vivir a la par de un cementerio? ¿Lo toman como normalidad o tendrán un pensamiento, no sé, mágico con relación al cementerio? ¿Qué sabe usted al respecto? Entonces, que acuérdense que en la sociedad, sí, muchos tienen diferentes creencias, que, sí, no creen en nada, que creen en otras cosas, y tienen fe en Dios y no, sí, se preocupan por situaciones así. Sí. Sin embargo, aquí la gente ya, a partir, como le digo, de que ya se vio que empezó a haber cierto orden. Sí. Interesante. Y ya más aseo, más limpieza, sí, incluso más seguridad, ya la gente, pues, uh-huh, ya se sintió más tranquila, porque, uh-huh, sí, nosotros recibíamos inquietudes de los vecinos, que no venían a venir, se cree que me puede poner ahí alguna lámina o alguna cerca o algo, porque siempre se meten a robar, por aquí se han metido a robar y todo eso. Entonces, nosotros, sí, lo que hicimos es que tratamos de asegurar, sí, el perímetro, sí, del cementerio. Porque teníamos un portón que nos servía, cambiamos el portón, no, sí, le ponían llaves, nosotros, uh-huh, empezamos a poner llaves, uh-huh, empezamos a limpiamos bien, y gracias a Dios, pues también logramos que instalaran alumbrado eléctrico. Uh-huh. Sí, adentro. Entonces, todo eso le fue dando a la gente cierta tranquilidad, sí, al punto de que ya hoy tal vez nos vienen a pedir un favor de que le volvemos a limpiar. Porque les demos permiso a ellos para reparar algún techo, cosas así, para cosas de ellos, ¿no? Sí. Pero de ahí, en otro sentido, gracias a Dios. Y con respecto a los mitos, ¿qué podría? Siempre en lugares así como cementerios hay mitos, ¿verdad? Y son interesantes porque ayudan a conocer el pensamiento de las personas, ¿verdad? Dicen, en tal lugar asustan, a veces salen no sé quién. ¿Qué mitos conocerá usted así interesantes sobre el cementerio? Pues mire, yo me dijo que decían acá que, uh-huh, había una perrita, uh-huh, que le gustaba estar cuidando la sepultura de los muros arriba. Ah, ya, sí. No dejaba que nadie se acercara. Que nadie se acercara. Sí, ahí estaba la perrita, pero sí, en el pensar más bien, sí, era porque, uh-huh, ahí había tenido cachorritos. Ah, ya. Sí. Pero de ahí, yo de aquí, de leyendas así, uh-huh, de cuestiones que asusten y cosas así,
No, no, no ha habido mucho, ni, en los, ni entre los trabajadores ni los vecinos. No, en ese aspecto, no, aquí las historias que cuentan los que más antiguos de estar acá, ¿no? Sí. Eran cuestiones sobre la guerra. Ah, sí. Eso es lo que de repente. Ah, interesante. Los aterrorizó, ¿verdad? Sí. Venían a enterrar aquí a todos los que iban a estar en las casas, uh-huh, y los masacraban y todo eso. En aquel tiempo. Y que. ¿Y usted qué recuerdos así de la guerra tiene aquí relacionados con el cementerio? Así como en específico, por ejemplo, nos cuenta el caso del alcalde que fue asesinado en la alcaldía y lo enterraron aquí. ¿Qué otros casos recuerda? Por ejemplo, en el 89, ¿no habrán hecho alguna fosa común para enterrar quizás bastante gente que haya sido asesinada? Sí, yo no estaba acá todavía. Ah, sí, pues tiene razón. Ajá, pero sí me cuentan ellos que sí, para la ofensiva hicieron fosa incluso ahí por... por ese andén, sí, por el Pez de Palo de Uno. Ah, ahí, el Pez de Palo, ahí hay osamentas. Osamentas, claro. Que cosas que hicieron los cuerpos de seguridad para que Y ustedes no tendrán documentos sobre la historia del cementerio, de eso no se sabe, no se tiene ninguna clase de archivo ni aquí ni en la alcaldía. Sí. No, de hecho, hace poco andaba viendo cómo legalizaba la cuestión de las escrituras de acá. Ah, sí. ¿Verdad? Porque como que todavía estaban en el vacío. Ah, ya, ya. Este cementerio se había creado de una manera improvisada. Improvisada. Ah, interesante. Y aunque lo volaron, ¿verdad? Sí. La alcaldía como que lo hizo en su debido momento, pues, el traspaso de la alcaldía. Sí. Como por una donación. Sí. Ajá. Y como que eso lo estaba legalizando ahí, ¿no? Y esta administración. Ajá. Te conozco si lo... si lo concretaron, porque ya no han informado ¿Y qué futuro le ve usted aquí al cementerio? Dentro de unos 30 años, ¿cómo lo ve? ¿Cree que se mantenga siempre igual funcionando? ¿O cree que se vaya a saturar demasiado? ¿Cree que le hagan algunos cambios? Pues fíjense que eso dependerá de los que vengan a administrarlo. Ah, sí, porque tiene razón. Ha sido la constante de que al cementerio no le dan el presupuesto. Uh-huh. Porque nosotros aquí ha venido, de lo que yo tengo de estar acá, ha venido varias veces.